Estimados amigos, gusto saludarles en esta ocasión para estudiar metafísica. Mi nombre es Román Calapis y vamos a adentrarnos en el misterio de la vida. Justamente el gran asunto es que nosotros podamos deshebrar o ir analizando, ir entendiendo un poco más de por qué estamos aquí, de qué se trata este show, para qué vinimos y justo en las causas primigenias, en los pequeños detalles es que se encuentra todo este desarrollo. Hoy vamos a hablar justamente del poder en equilibrio, el único poder en equilibrio, o cuando se expresa ese único poder, todo se pone en armonía. Digámoslo así, es que en la palabra está el mandato y justamente nosotros reconocemos que hay un universo. Y ese universo es una versión, un verso, un verbo, una sustancia, un poder, una fuerza, un amor, una sabiduría, una sustancia en la cual nos encontramos. Entonces, cuando nosotros hablamos y nos reconocemos, digámoslo así, como esa presencia que forma parte de esa presencia universal, entonces nosotros regresamos al conducto natural de la vida. A veces no nos damos cuenta y vamos en contra del flujo natural de la vida y eso desequilibra nuestra vida. Hoy vamos a ver al respecto, toda esta enseñanza viene de Shambhala, es acerca de los grandes maestros de sabiduría y en este caso esta información proviene de Maitreya. Es el mandato, nos dice Maitreya, nos lo recordaba justamente Jesús, el mayor entre ustedes tiene que ser como el más pequeño. Esto quiere decir que una conciencia de mayor evolución siempre se va a presentar como una servidora de las otras conciencias. Eso es así. Para caso clásico, la Tierra. La Tierra es un ser de gran evolución que nos presta sus alimentos, sus elementos, todo para que nosotros podamos estar acá, nos está sirviendo permanentemente, gratuitamente, y en realidad es un ser que tiene una evolución superior a la nuestra, millones de veces superior. Y así como nosotros a la Tierra, también la Tierra con el Sol. Entonces es correspondiente que el Sol, por supuesto, es el que mantiene viva y, digámoslo así, nutrida a la Tierra. Y no solamente a la Tierra, por supuesto que a nosotros, o sea, presta servicio a los habitantes de la Tierra y a la Tierra misma. Entonces podemos darnos cuenta allí que el Sol es un ser de mayor evolución. Pero así todavía existe la galaxia, ¿verdad? La Vía Láctea. La Vía Láctea es, digámoslo así, la galaxia a la cual pertenece nuestro sistema solar y mantiene, digámoslo así, todo cohesionado. Si nosotros pudiéramos ver todo eso, pues estamos hablando de que todo actúa con una sola sustancia o con un solo, con el mismo principio. Todo está, digámoslo así, en equilibrio. Ningún planeta se acerca más al otro, ningún planeta interfiere en la órbita del otro, ningún planeta se acerca más al Sol, ni se aleja más del Sol de lo que corresponde. Entonces hay un perfecto equilibrio y nuestra vida también tiene ese principio. Es un principio porque siempre está allí. Solamente que un principio se activa cuando nosotros lo reconocemos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, ahí llega un punto en el que para poder hacer el equilibrio en nuestra vida, nosotros tenemos que aplicar la ley de la vida y la ley del flujo. Todo lo que viene a nosotros en algún momento tiene que salir. Connie Méndez se lo explicaba al profesor Rubén Cedeño diciéndole, mira Rubén, respira y guarda ese aire y luego ese aire tiene que salir, no te puedes quedar para siempre con él. La ley del flujo es que todo lo que entra a tu vida tiene que también brindarse. Entonces todo lo que nosotros hemos recibido, el momento en que empezamos a ponernos en equilibrio es cuando nosotros empezamos a brindarlo, cuando empezamos a darnos a los demás, a brindarnos a los demás.
a dar o tener una actitud de servicio en algún ámbito de nuestra vida. Eso es de una evolución superior y entra en la corriente del equilibrio de la vida. Entonces, siempre hay que buscar la forma de ser útil, eso es crístico, siempre ser útil y siempre ser servicial. Justamente, eso es justamente el equilibrio de nuestra vida, recibir y dar, recibir y dar. Y entonces allí nos hacemos uno con la gran fuente, porque una persona que da no puede quedarse sin recibir. Y una persona que recibe, si no da, ya no puede seguir recibiendo. ¿Me entienden? Entonces es allí donde nosotros, no solamente esta es la ley del equilibrio, la ley de retribución, es la ley de la provisión, es la ley de la prosperidad. Y justamente en este reconocimiento es que se sostiene en paz. Ustedes saben que el rayo oro rubí es de la paz, justamente porque es el gran equilibrio, estar en paz. El estar en paz es estar en un estado neutro, no dando más de lo que puedes, ni tampoco recibiendo más de lo que puedes manejar, ni nada por el estilo. Dice acá, nada te puede separar de la gloria del yo soy, salvo los vórtices de tus cuerpos. Eso se estudia en los Yoga Sutras de Patanjali. Estamos en un punto en el cual nosotros debemos de saber que nosotros estamos generando vórtices mentales, emocionales, físicos y vitales. Si nosotros ponemos en orden los mentales, entonces los otros empiezan también a poner en orden. Pero la realidad es que lo único que nos divide de la ley del equilibrio y de estar recibiendo, recibiendo, recibiendo de nuestro yo soy, somos nosotros con la repulsión que tenemos en los vórtices mentales. Esto se origina por los pensamientos de negatividad, el hablar mal de tu economía, el hablar mal de tu familia, de tu salud. Eso tranca, ¿verdad? Eso detiene la provisión. También identificar, tenemos que identificar cuando estamos generando vórtices mentales negativos, que es cuando nos sentimos abrumados por alguna cuestión física, material, carnal, terrenal. Eso es justamente que estamos con vórtices que no corresponden a la ley del flujo, a la ley del equilibrio, a la ley de la provisión y por supuesto que no estamos en paz. Entonces, quedarse en paz es por eso que brinda una gran prosperidad, una gran provisión. Eso es muy interesante, pero si ustedes se aprendieran a quedar en paz, con eso ustedes estarían manifestando muchísimo bien en su vida. No me refiero a quedarse en paz y no hacer nada, sino a hacer cosas, pero en paz, que es distinto, ¿verdad? Dice Paramahansa Yogananda, una actitud de calma en acción y de acción en calma, que es justamente este principio para sostener la paz y la prosperidad de nuestra vida. Entonces, cuando esa ley se empieza a cumplir en nuestra vida, empieza a fluir la provisión. Dice el maestro Maitreya, yo he visto a muchas corrientes de vida esforzándose por encontrar a Dios cuando podrían haber conocido su presencia en el confort de sus propios hogares. Y el maestro Jesús es quien nos enseña, estad quietos y conocer que yo soy. Simplemente quedarte y reconocer esa presencia que está activa dentro de ti, que es tu ser en acción. Y ese ser en acción, esto es el único poder, es la única fuerza, es la única sustancia que sabe cómo amalgamar todo lo que se debe de manifestar en nuestras vidas. Entonces, es ante esa presencia que nosotros debemos de estar flojitos y cooperando. Es allí donde nosotros nos quedamos en paz. Un amigo metafísico me recordó la historia de Marta y María, donde Jesús llega a la casa, estas eran familiares de Jesús, y Marta se pone a trapear, a barrer, como que la agarró Jesús ahí a media cuidado de su casa, y María se puso con Jesús y se puso a estar con él, digámoslo así, acurrucada. Y entonces Jesús le dice a Marta, Marta, ¿qué tanto haces? Dice, pues no ves, estoy limpiando aquí, que la María huevona ahí no hace nada, está allí nada más ahí al lado tuyo y esta casa está chueca, patas para arriba y todo. Y Jesús le dice,
María está haciendo lo correcto. María está aquí recibiendo lo que debe de recibir. Digámoslo. Y tú que estás haciendo de todo, te estás perdiendo de eso, pues. Entonces, es la maestría de quedarnos en paz. Hay gente que hace muchísimas cosas y no hace nada. Y hay gente que en realidad no hace nada y hace todo. Lo platicábamos recientemente al respecto de San Francisco de Asisi, que justamente él se la vivía barriendo con una escoba en mano, barriendo el templo, cuando sus otros frailes hermanos decían que tenían que hacer planes, proyectos, esto, el otro, marchar, andar de aquí para allá. Y Jesús, y perdón, y Francisco, que quería ser como Jesús, justamente se la pasaba barriendo en su sitio, ¿verdad? Todo el tiempo, y con eso la orden creció y creció y creció, 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 justamente en esa paz. Entonces, la gran oportunidad es encontrar a Dios dentro de ti mismo y así asumir su dignidad y maestría natural, moviéndose para ayudar a otros. O sea, que es necesario que tú encuentres a Dios dentro de ti, que tú tengas, digámoslo así, esa sede central, ese hogar dentro de ti para que tú puedas brindárselo a los otros. Digámoslo así, esa es parte de la propuesta del centro metafísico, ¿verdad? El centro metafísico es que tú te hagas tu propio centro metafísico dentro de ti, que tú tengas dentro de ti todas las herramientas, actividades, estudios, entendimientos, conexiones, fórmulas, o por lo menos el modo de investigarlos, ¿verdad? Y entonces, con base en eso, tú puedas siempre morar o estar en casa, no importa dónde andes, y que puedas entonces tener esta maestría también para ayudar a otros. Es así cuando se cumple esta ley del equilibrio, esta ley de retribución, esa ley de dar y recibir. En esta búsqueda, algunos descuidan a los demás. O sea, hay gente que solamente se concentra en sí, en estar bien, en todo, todo para mí y pensando en los demás, qué me va a dar ese o por qué, buscando cosas a cambio del otro. Y dice el maestro, otros se descuidan a sí mismos. Entonces, otros están tan pendientes de los otros que no les da tiempo, no se ponen en paz, no encuentran su hogar interior, no hacen su trabajo interno y entonces, digámoslo así, pues tampoco hacen el trabajo correspondiente. Y dice allí Maitreya, debes equilibrar lo que recibes en iluminación divina, liberando al resto de la vida. Ahí lo tienen. Todo lo que ustedes aprenden, qué bueno que les libere a ustedes, es donde uno debe de ponerlo en práctica primero. Nosotros somos el laboratorio mismo de todo lo que aprendemos en metafísica. Uno debe estar siempre experimentando nuevos decretos, haciendo nuevas fórmulas de tratamientos, meditando de un modo distinto, tomándole la palabra, digámoslo así, al facilitante en curso para hacer una práctica nueva semanal. Dices, ahora escuché, esta semana escuché esto nuevo que no había escuchado. Lo voy a agarrar, lo voy a utilizar por lo menos esta semana a ver qué pasa. Y entonces tú vas viviendo tu laboratorio interno y vas descubriendo cosas que a lo mejor te amarran muy bien o a lo mejor no tanto, ¿sabes? Pero tú vas desarrollando y liberándote a través de eso. Muy bien, cuando tú vas conociendo todo esto, es ahora cuando tú también puedes liberar a otros seres. No solamente personas, porque a veces creemos que tenemos que salvar a los otros, pero también a otros reinos, ¿verdad? A los elementos, a nuestras comunidades, a una persona que te encuentras en el tránsito con su cofre abierto, que no sabe qué está pasando con su máquina. Entonces tú allí tienes oportunidad para hacer una invocación. Y justamente cuando tú invocas a la vida, dejas de ser tú, o dejas de ser la personalidad. Y es allí donde el Cristo cumple con esta ley del equilibrio siempre, de amor, sabiduría y buena voluntad, y se dirige a ayudar a los otros. Es allí donde está el gran mensaje de todo esto. La adoración a la presencia siempre va con cabeza descubierta y corazón reverente. Es así como es conveniente que nosotros andemos. Por allí está Idalia Zapata.
Hola, buenas noches. Qué interesante eso que dices de la paz que debe tener, que debemos de tener o que hay que cultivar. Como dice el maestro Jesús en las meditaciones diarias, dice, o sea, ¿cómo puede, el estudiante tiene que estar en paz para poder servirle a los demás? Porque a veces también, si uno no tiene esa paz, pues no está aterrizado, ¿cómo puede asistir a alguien más, verdad? En alguna situación que tenga otra persona, y dices, ¿qué le digo, no? Y a lo mejor andas tú a la carrera, a lo mejor ni le dices nada, te vas, y ya cuando llegas a tu casa, piensas y dices, ah, le pude haber dicho esto, aquello, pero ya cuando tú ya estás calmadito de aquello que traías, entonces por eso es como que bien importante estar en paz, en un equilibrio lo más que se pueda o más armónico para poder dar esa asistencia. Sí, exactamente. El gran asunto es cómo nosotros nos quedamos en paz. Ese es el gran punto. Y decía Jesús al respecto de su vida, y decía, ustedes recordarán que yo me iba un buen tiempo al desierto. Me iba por ahí, pues, entonces a tomar este reposo o este descanso, a quedarme en paz. Y eso es justamente cuando se habla que los maestros van a retiros, como por ejemplo que el maestro Saint Germain va al retiro del Cristo de los Andes en Sudamérica. Entonces es allí donde nosotros podemos entender que lo que ellos hacen es un tiempo de estabilización o un tiempo de equilibrio, un tiempo para reconocer esa presencia en ellos. Entonces por ese lado va, allí está Alejandrina Gallur. Hola, Román, buenas noches. Ahorita que hablabas de la paz y que decías cómo reconocerla, considero que lo principal para poder estar, o sea, cómo poder estar en paz, lo principal es tener confianza en Dios. Si nosotros, sea cual sea la situación que estemos atravesando o que está pasando, si tenemos miedo, entonces no estamos poniendo nuestra atención en lo importante. Entonces, una de las primeras cosas para poder estar en paz es tener confianza en lo importante, en la vida, en Dios. Y de esa manera podemos tranquilizarnos y poder estar poder estar en paz. Sí, Ale, qué importante lo que dices. Porque hay una gran cuestión que nosotros tendríamos que poder observar o entender. Y es la ruta metafísica, y esto va de la mano a una pregunta que está haciendo por allí Selvin René. La ruta metafísica es justamente la llave de oro. ¿Qué propone la llave de oro? Adorar a la presencia, reconocer a la presencia de Dios en donde quiera que estés, para ponerla por encima de todas las cosas, cumpliendo el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios, en este caso a tu presencia, por sobre todas las cosas. O sea, es nutrirte tanto de tu presencia, es entretenerte tanto, disfrutarla tanto, entenderla tanto, cada vez que puedas tú más, justamente con este gimnasio metafísico interno, que puedas pasar tú más tiempo allí, horas, entrenándote, estudiando, decretando, meditando, abriendo tu libro, escuchando un audiolibro, practicando en una charla, yendo a tus actividades, que no te quede tiempo para estar en las dificultades, en las discordias, en la negatividad, ni nada por el estilo. Entonces, justamente allí, como lo menciona Ale, allí tú estás teniendo fe, exacta, fe precisa, digámoslo así, porque hay gente que piensa, como la fe es un intangible, en realidad no se da cuenta que practicando o manteniendo tu atención fija en las cosas supremas o sublimes, es que tú estás en ese momento en fe, tú estás en ese momento en paz, tú estás en ese momento en un sitio seguro. Por eso uno quiere, cuando uno le agarra la onda metafísica, uno quiere pasar más y más y más y más en metafísica, lo que es lo que más quiere en la vida, ¿verdad? A mí me pasó eso muy jovencito, ¿verdad? Sigo estando muy jovencito, pero en algún momento cuando aprendí metafísica, yo solamente quería dar charlas de metafísica. Es que es como
¿Mandé? Es nuestro puerto seguro. Sí, te sientes en casa, te sientes bien, te sientes en paz. Y entonces, nada, yo estaba dispuesto a renunciar a mi trabajo, yo estaba dispuesto a soltarlo todo y nada más ir así, ya sabes, de mochilero metafísico si fuera necesario. Pero el gran asunto es que la vida, por muchas causas, me hizo ver que el equilibrio era lo correcto, ¿saben? O sea que, aunque que uno va gradualmente agarrando ese equilibrio. Entonces, cuando tú empiezas, el equilibrio en ese momento es que en el tiempo libre, ¿verdad? Y a lo mejor tu tiempo libre era de 15 minutos en lo que, cuando uno empieza autodidacta a leer sus libros, ¿verdad? 15 minutos en la parada del bus. Pero luego empiezas a agarrar la onda y dices, ay, no quiero devorarme el libro. Entonces ya empiezas a leer una hora por ahí. Y luego ya buscas algo que te conecte más, a lo mejor conectas con algo, pero ese es tu equilibrio, ¿sabes? O sea, tu equilibrio es en ese momento ir gradualmente creciendo en ese, llamémosle, en ese inter y meterte en ese equilibrio. Y justamente tu vida va a ir agarrando ese equilibrio hasta que va a suceder algo muy interesante. Y es que todo se vuelve uno. O sea, todo se vuelve, toda tu vida se vuelve de servicio. ¿Me entiendes? En todos los ámbitos que estés interactuando. Entonces tú puedes encontrar la forma de que tu trabajo sea un servicio. Tú puedes encontrar la forma en que tus interacciones con tus seres queridos sean de servicio también. Pero para que eso suceda, uno como que no debe de esperar nada al respecto. Uno, ese método en metafísica existe porque gracias a Dios, Connie Méndez lo plantó así y dijo, en metafísica no cobramos, todo es siempre por donación. Entonces, todo lo que se hace en metafísica siempre tiene ese ingrediente de entrega, ¿me entienden? Es la forma, digámoslo así, de que estamos nosotros equilibrando la ley de la vida dentro de nosotros. Entonces, gracias a eso, en metafísica es muy fácil o rápidamente te equilibras con la ley de la vida. Cuando uno empieza a practicar, por ejemplo, su diezmo, ese diezmo es parte de ese equilibrio, es parte de esa ley de retribución, es parte de ese, digámoslo así, estar en ley de flujo, porque es justamente simbólico. Es decir, más que un porcentaje, es la idea de que cuando algo llega a tu vida, lo primero a lo que le vas a retribuir es, en este caso, a tu servicio, al modo en que tú reconoces que se presta servicio a otros seres, y en este caso, en estudio, en educación, en entendimiento divino, es lo que hacemos en metafísica. Entonces, es allí donde se ejecuta, digámoslo así, y ese equilibrio. Entonces, con la práctica del diezmo, por eso uno prospera y uno avanza bastante, porque se va haciendo allí un equilibrio en tu vida, que aunque estés en tus negocios, aunque estés en lo que estés de tu vida diaria, allí vas tú aplicando esa ley y se equilibra tu vida también. Entonces, por eso dice aquí, con la cabeza descubierta y el corazón reverente. La cabeza descubierta es justamente no tener muchas elucubraciones mentales, muchos pensamientos que te estén allí diciendo, ay, no, pero ¿cómo le hago? Y así, y asado. O esto sí será, o esto no será. Es justamente una postura franca. Y en este caso, un corazón reverente a tu propia presencia de vida, al gran yo soy. Entonces, va por allí, ahí está Elena Araiza con su mano levantada. Gracias, Román. Hola, bendita noche. Hace mucha referencia a todo esto, lo que estás comentando, tanto como a mis compañeras, y la verdad, fíjate que yo he tenido la experiencia de que realmente la metafísica me ha colocado las cosas así como que bien situadas. A veces, bueno, por ejemplo, te cuento que sábado tenía un compromiso, pero yo siempre tengo siempre como por delante que lo primero está por mis actividades, ¿verdad? Y yo dije, no, yo voy a tomar mi actividad normal, el tiempo que me quede, es como que yo voy a sortear mis
Sí, gracias, padre. Ese es el equilibrio perfecto. Nada más pregunta, ¿están viendo en pantalla que dice adoración a la presencia? No está cambiando, ¿verdad? Déjenme, se los refresco. Muy bien. Ahí está Rebeca Vargas. Eso. Sí, la riqueza también tiene que ver qué tan rico eres en tiempo. Hay gente que no tiene tiempo y eso es carente de tiempo. Entonces, sí, por supuesto que hay un equilibrio allí manifestado. Anilú Flores. Sí, muy interesante, ¿verdad? Es justo esta parábola de Marta y María, donde aparentemente cuando hacemos muchísimo, en realidad se nos desacomoda todo. Y cuando nos quedamos en paz, en este caso ella estaba con el Cristo, pues nada más y nada menos estaba haciendo lo correcto. Entonces, es justo un entendimiento de lo que corresponde en el momento preciso ante cada situación. Y aquí estamos hablando justo de la única presencia, el único poder. Entonces, eso es una paz sin límites, una prosperidad sin límites, una salud sin límites. ¿Me entienden? Entonces, cuando una persona, o más bien el planteamiento metafísico es no limitarse en nada, pero como no estamos pensando en límites, estamos pensando en paz, estamos pensando en prosperidad, estamos pensando en suministro, estamos pensando en el equilibrio de la vida.
Entonces, eso en ese momento hace que todo se te acomode, que tú estés en un punto neutro donde tienes capacidad de recibir. Entonces, esas son las cosas tan interesantes de la vida. Quedarse quieto, porque allí donde te quedas quieto, la vida sabe entonces dónde encontrarte y dónde darte. Pero si tú te estás moviendo, la vida dice, ah, pues según yo iba a estar aquí, le vine a dar una bendición y se me movió. Porque cambiamos de afanes, porque nos alborotamos, porque cambiamos de ruta de vida, qué sé yo. Y entonces eso es donde el maestro Saint Germain y grandes maestros nos dicen, no te bajes del burrito hasta llegar a Belén, dice Emmett Fox. Si la salud es buena y la estás decretando, mantente en ese decreto. El maestro Saint Germain dice que el fracaso no existe. Lo único que existe, hay personas que dejan de trabajar sus tratamientos, sus decretos, su desarrollo mental, en este caso, en ese proyecto del yo soy. Entonces, muy interesante esto, porque es una actitud de estar en contacto con Dios, con la presencia, dialogando, pero al mismo tiempo flojito y cooperando con esa presencia, ya que dialogaste con ella, ¿saben? Entonces, esa es la evolución que nos toca como seres humanos, llegar a ese punto que no es poca cosa, pero que al mismo ahí se encuentra todo este gran asunto. Entonces, muy interesante. Ahí está Patricia Contreras. Bueno, lo dijiste tan contundente que hasta te trabaste por ahí, ¿verdad? Ya volverás. Ahí está. Justamente, ¿verdad? En este trabajo vamos nosotros en el desarrollo de la de dentro de nosotros, cada vez que nuestras fibras reconozcan más la omnipresencia de Dios, el reconocer, utilizar y confiar en esa presencia. De eso es justamente de lo que va todo esto en metafísica, de lograr primero que conozcas que existe esto, luego utilizar esa presencia y ser atrevido. Hay que utilizarla para todo, desde las cosas más básicas, vas cada vez más y más y más y más y más, y al final esa confianza y soltarle todo a la presencia hasta tal punto que puedas tú llegar y decirle, presencia, yo soy, yo te amo, tú sabes mejor que yo lo que ocupo, entonces hágase tu voluntad y no la mía. Pero es justamente un trayecto el que vamos llevando acá en este desarrollo, ¿verdad?, de estudio metafísico. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos presente en todo este trabajo. Entonces vamos a hacerlo a modo de meditación, si les gusta. Podemos trabajarlo en breve, simplemente colocándonos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral bien rectita, nuestros dos pies firmes en el piso.
Y simplemente vamos a respirar. Si queremos, cerramos nuestros ojos y vamos a pensar y sentir en el latido de nuestro corazón, en esa pulsación de la vida. Y vamos a pensar que es el latido del corazón, y en ese latido se encuentra todo ese equilibrio perfecto de nuestra vida, donde entra la energía de la poderosa presencia Yo Soy y se expande, entra y se expande. Y ese mismo latido que estás sintiendo es el latido que se encuentra en la tierra. Y tu latido y el latido de la tierra forman parte de ese latido universal. Y ahora piensa en el sol. Y ese mismo latido que estás sintiendo se sincroniza con el latido que se encuentra en el sol. Y ahora piensa en la galaxia y en el centro de la galaxia. Y ese mismo latido que sientes es el mismo latido de la galaxia. Piensa en todos los que habitan en tu comunidad. Y ese mismo latido que sientes es el latido de todos los que habitan allí, como uno solo, dentro de ti presente. En todo tu país, visualiza ese latido que tienes en ti. Y ese latido se sincroniza como uno solo con todos los habitantes de esa nación. Y a través de ese latido se comparte y se expande la luz, la sabiduría, la bondad, la confianza en lo divino. Y visualiza cómo ese latido se comparte y se hace uno con el latido de todos los habitantes en el planeta. Y ese latido, al hacerse uno, expande ondas de amor, de entendimiento, de sabiduría, de soltar y dejar ser a esa presencia, para que la presencia tome el mando y el comando y logre el equilibrio perfecto del ser en cada uno de los habitantes. Amada presencia Yo Soy, que se haga tu voluntad ahora y siempre. Gracias, Padre, que así es. Este es el poder omnipresente y omnipotente de la llama divina. Gracias, Padre. Podemos ir abriendo nuestros ojos. Justamente al respecto de todo esto, el Maestro Jesús es quien nos ayuda a reconocer esa presencia con este gran decreto, ¿verdad? Reconociendo que tenemos dentro de nosotros ese templo, que es donde se encuentra esa llama crística, esa llama sagrada de vida, y ese es el perfecto equilibrio. Y el Maestro Jesús cumple con ese propósito cuando declara: tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. O sea, que el mismo conquistador de todo el universo se encuentra dentro de ti, esa presencia que reina, es la que comanda, la que gobierna, es la que tiene el poder. Y de ella viene la gloria, lo glorioso es todo lo bueno, todo lo superior, todo lo que entra en tu vida, que estudiamos en metafísica como los siete aspectos de Dios. Entonces, toda dádiva, todo don, toda cuestión que hayas recibido ahora y siempre, es justamente de esa presencia divina. Y es allí donde esas tres se vuelven uno y parten de esa presencia, ¿verdad? El gobierno, el poder y la gloria. Y por eso lo aplicamos con el yo soy, ¿verdad? Y decimos: yo soy el reino, yo soy el poder, yo soy la gloria. Lo decimos justamente diciendo yo soy, reconociendo yo soy como el nombre sagrado de Dios dentro de ti, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a la personalidad, el nombre de Dios dentro de ti, activo, presente, en primera persona, en presente, es yo soy.
y por eso se realiza con esa fuerza, con ese fulgor, diciendo, yo soy el reino, yo soy el poder, yo soy la gloria. ¿Podemos hacerlo? Yo soy el reino, yo soy el poder, yo soy la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En esta fase justamente de confiar, es que nosotros cada vez más en ese equilibrio se va desarrollando también nuestra confianza en lo divino. Ese es el gran mensaje de Jesús, esa es la gran fe de Jesús, que podía hacerle caminar sobre las aguas, acabar y parar tempestades, devolverle la vista a las personas que la habían perdido, porque él ya era un dínamo de esa vida, era un dínamo de ese yo soy. Entonces, justamente para eso se preparó un buen tiempo, ¿verdad? Todos esos años perdidos fueron años de práctica, de entrenamiento. Su primer maestro pues fue José, y de ahí María fue la que siguió con esa formación. Después el maestro Serapis Bey en Egipto, luego el maestro Maitreya en los Himalayas, y después justamente de que hizo todo estos estudios en el Sanatana Dharma y en enseñanzas superiores en el Dharma, entonces fue que regresó a Jerusalén a hacer su trabajo correspondiente. Pero él para ese entonces, él tampoco estaba muy seguro si ya él era un dínamo de esa vida, hasta que llegaron las bodas de Canaán, que ustedes se acordarán, ¿verdad?, que allí es donde ejecuta ese primer milagro, que es justo un trabajo de confianza. Entonces, para que nosotros trabajemos en este espíritu universal, en esta confianza en lo universal, podemos decretar, si les parece bien, acerca de un solo poder en el universo. Podemos decir, yo soy y acepto que hay un solo poder en este universo que puede actuar, y ese poder actúa para mí de acuerdo a la fe que tengo en él. Gracias, Padre. Entonces, ese poder, este es un reconocimiento. Si todo el tiempo uno tiene que recordarse reconocer que este único poder es el que gobierna, porque de pronto, qué sé yo, hablas con el jefe y dices, ay, mi jefe tiene el poder, o tu mamá te dice, levanta esa silla, y ya, o levanta algo, y entonces ya crees que tu mamá tiene el poder, o le das tu poder por ahí a cualquiera que ande por allí, ¿verdad? Y no, hay que regresarle las fichitas a la única presencia, al yo soy, que está presente también dentro de ti, y que ese poder actúa de acuerdo a la fe que tienes en él, o sea, de acuerdo al entendimiento. Podemos seguir decretando y diciendo, yo acepto que viva dentro de mi cuerpo físico está la llama de la curación. Yo acepto que vivo dentro de mi cuerpo físico está el infinito poder suministrador de todas mis necesidades y requerimientos. Yo reconozco que viva dentro de mi cuerpo físico está la iluminación de la conciencia externa. Yo asumo que viva dentro de mi cuerpo físico está la inteligencia mediante la cual toma forma, toda forma me puede conceder la perfección que se halla dentro de mi propia esencia primigenia. Y bueno, para cerrar esta actividad, si les parece bien, vamos a hacer esta conversación con Dios del Maestro Maitreya. Podemos decir, oh infinito Padre de la luz y de la vida, consagra nuestros mundos emocionales. Amada presencia de Dios, permite que nuestros sentimientos transmitan fe, esperanza, confianza, seguridad y positivismo a la humanidad. Consagra nuestras mentes. Amada presencia de Dios, purifícalas de todas las imágenes de imperfección. Permítenos ver la magnitud del ser crístico con suficiente claridad como para que el entusiasmo de la personalidad se una a esa visión y manifieste la divinidad ahora. Consagra estos cuerpos, oh infinito poder de la luz, así como consagraste a Jesús a orillas del Jordán. Conságranos como legiones del Cristo cósmico, portadoras de la presencia de Dios dentro de nuestros corazones. Danos la remembranza de que cada circunstancia es una oportunidad para invocar y exteriorizar esa presencia. Que nadie permanezca en silencio ante la adversidad, cuando la presencia de Dios en ellos puede dominarla. Gracias, Padre, que así es.
Y bueno, esa presencia crística, por supuesto, es el encuentro con ese ser que tiene la conexión con cada uno de nosotros. Ese anclaje se encuentra en nuestro corazón. Por eso aquí es donde pulsa la vida del yo soy, y esa vida del yo soy ilumina nuestra mente, y a través de eso es que se hacen esta corona de las siete virtudes divinas o de los siete rayos. Entonces este es justamente el proyecto en el cual estamos trabajando como seres humanos, el logro de la presencia yo soy dentro de nosotros. Es por eso que ustedes siempre van a ver esta lámina en todas las charlas de metafísica. Es el recordatorio para que no se nos olvide en qué proyecto andamos, para que no agarremos otras rutas de pronto, ¿verdad? Y bueno, eso es justamente lo que teníamos preparado para el día de hoy. Si hay alguna duda, es buen momento. De todas formas, seguiremos conectados para todas estas enseñanzas superiores en nuestra vida y poderlas agarrar cada vez de un modo más óptimo, pero ese es el mensaje central de esta actividad. Les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos muy pronto para las siguientes actividades de estudios metafísicos que estaremos llevando a cabo en vivo, sobre todo los lunes. Todos los lunes vamos a agarrar para hacer todas estas conexiones en vivo para que estemos al pendiente si así lo desean. Muchas gracias a todos. Y nos vemos muy pronto.